La tradición mexicana de Todos Santos es la esperanza viva de familias alfareras que con la elaboración de copal o sumerio sobreviven todo el año. En el barrio de La Luz, don Genaro nos muestra la elaboración de este artículo, que a primera vista puede pasar desapercibido, pero necesita más de 10 procesos para su terminado. El barro nos lo traen en trozos, hay que partirlo, remojarlo, dejarlo reposar y al otro día ya se hace bolas, se amasa con los pies, se vuelve a dejar reposar. Las piezas de copal o sahumador, como nosotros lo conocemos, candeleros, son de torno, en la rodita en donde le va uno dando forma con la mano. La Sociedad de Alfareros de La Luz está conformada por 15 socios que emplean a más de 40 personas desde a principios de octubre. Sus manos son las encargadas de crear cada pieza con la precisión y exactitud que requieren. Se le da un primer cocimiento que se llama jaguetar, se saca del horno, se esmalta, se mete entonces ya este hornito, que le platicaba hace un rato, llega a 1200 grados y entonces sí ya alcanza ese brillo. De hace 30 años a la fecha, se han extinguido los talleres alfareros de los barrios de Analco, La Cocota, El Alto, conservando solamente el del barrio de La Luz, quienes cuidan celosamente la entrada de los compradores para que este artículo no sea pirateado por los chinos. Siempre existe esa posibilidad, pero es algo muy difícil que ellos lleguen a hacer, pero sí está latente, ¿no? De hecho, nosotros no les permitimos como quiera el paso a esos para que lleguen a sacarlo, ¿no? Este oficio ha permitido que quienes lo realizan puedan sentirse parte de la continuidad del legado familiar que es conservada actualmente. Más o menos como a los 7 años empecé a trabajar. Había mucho alfarero, había mucha competencia y todo era diferente. Hoy en día pues sí, ya somos bien poquitos. Pero aquí estaremos, mientras esté la tradición, mientras estén las posibilidades de hacerlo, lo haremos. En el taller de La Luz se trabajan 15 horas diarias desde los meses de agosto hasta noviembre para poder sacar la producción de 10.800 piezas aproximadamente que son comercializadas en 155 pesos la docena. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Ángeles Pérez Castañeda.